El perfume. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y más abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. La siguió con el corazón palpitante, porque presentía que no era él quien seguía la fragancia, sino la fragancia la que le había hecho prisionero y ahora le atraía irrevocablemente hacia sí. Y una vez en su interior, el perfume iba directamente al corazón y allí decidía de modo categórico entre inclinación y desprecio, aversión y atracción, amor y odio. Quien dominaba los olores, dominaba el corazón de los hombres. Su sudor era tan fresco como la brisa marina, el sebo de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez, su sexo olía como un ramo de nenúfares, su piel como la flor de albaricoque, y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante.